rose up. SK Telecom continue to rule the world. Fuzi goes godlike. Hola a todos, bienvenidos otro día de MSI Ibai. Hoy comenzamos con la vuelta de cada grupo, que se resolverá cada uno en un día individual. Efectivamente, Noah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el mundo. Hoy se resuelve el grupo A, un grupo raro, solo con tres equipos, ¿no? Por culpa del COVID se caía uno. Y habrá que ver quién pasa, si Unicorns o Love o Pentanet. Los chinos también tienen que asegurar su pase, pero entendemos, Noah, que con ese 4-0 lo tienen muy, muy de cara. Sí, la verdad es que hoy tendrían que perder absolutamente todo, ¿eh? Para jugarse un desempate. Y no tiene pinta, por cómo hemos visto los partidos de la ida, que Royal Never Give Up vaya a dejarse ningún mapa contra Unicorns o Love o contra Pentanet. También te digo, después de lo que hemos visto estos días, con los japoneses ganando la Cloud9, poniendo contra las cuerdas al campeón del mundo, con Mad Lions ayer pasándolo muy, muy mal, contra Pain Gaming, casi me creo cualquier cosa. Hay que verlo, ¿no? Es lo que tú decías. Ayer Mad Lions se quedó a dos golpes de Nexo de perder literal contra el equipo brasileño. Hubiera sido una derrota, bueno, pues histórica, ¿no? Para la región europea. No sé si alguna vez han perdido contra Brasil, diría que no. Bueno, no, sí, no. Sí que han perdido contra Brasil. ¿Sí? Hostia, el cabumazo de Alliance hace ya muchos años, ¿no? Yo tenía 11 años, hace como 7 años. ¿Cómo se ha podido olvidar? El cabumazo. Ya lamentable. Verdad, totalmente. Oye, nosotros vamos a ver a los chavales que están llegando ya al estadio en los Mercedes. Se les cuida, ¿no? A los participantes del MSI. Buen camión, ¿eh? Buen camión, sí, buena camioneta que les trae aquí. Bueno, están en Islandia, la verdad que vaya crossover, ¿eh? Aquí los equipos asiáticos en Islandia, yo creo que deben estar flipando. Yo también fliparía, ¿eh? Siendo de España, yo creo que Islandia es un país que debe molar mucho. Y de hecho, claro, allí no sé cómo está, pero aquí en España, Noah, se ha acabado ya ese estado de alarma. ¿Qué hiciste ayer? ¿Ver un poquito de anime en casa o saliste por ahí? Me eché unas 35 rankeds, no te voy a mentir. Gracias, Pedro Sánchez. Gracias. Esta es la falla que nos ha dejado Pedro Sánchez, exactamente. El COVID que ha desaparecido misteriosamente de un día para otro, exactamente. Allí en Islandia no sabemos cómo estará. Pabu, el jungla del equipo de Oceanía, que decía que le apetecía ganar porque le gusta mucho el país, que quiere quedarse unos cuantos días más. Así que se la juega hoy, ¿no? Si quiere seguir abusando de hotel, hoy es el día. Pues mira, les ha molado Islandia. Yo creo que les debe impactar mucho, ¿no? Sobre todo ahí con la movida que había del volcán y tal. Yo no sé cómo deben estar por allí. Y aquí imagino que pasan al tema PCR y tal, ¿no? Yo creo que pasan aquí todo el protocolo. Casi parece un control antidoping de la FIFA. Y nada, pues para adentro, para jugar al stage. Un stage, Noah, en el que habrá gente, ¿no? Bueno, no sé si hay gente, pero creo que en las finales sí que habrá gente, ¿no? No sé cómo estará, espero que sí, ¿no? A ver, no sé cuántos aficionados al LoL habrá en Islandia que les apetezca pasarse por las finales, pero… Leí que eran… bueno, claro, ese es otro tema, claro. ¿Quién coño va a ir de Islandia a ver el LoL? Bueno, alguien habrá, supongo. Pero, ¿alguien habrá? Pero creo que sí que en las finales me sonaban que eran 5.000 personas. Lo único, bueno, claro, los islandeses como tengan que ir a ver un Corea-China… Hombre, a ver, alguno habrá, seguro, ¿no? Bueno, pues hay que ir a ver un Corea-China, Ibai, se va a ver un Corea-China y aquí no ha pasado nada. ¿Que no será que nosotros no hemos pasado también por ese trago? Yo qué sé, por ejemplo, cuando fueron las finales en Berlín de los mundiales. No, claro, pero el tema no es que en Islandia yo no sé qué cultura del LoL tienen. Yo es que no me suenan muy poquitos. Esto es lo que van a ver hoy los Esto es lo que van a ver los islandeses, ¿no? Van a ver pues todo el grupo A constantemente. Unicorns of Love Royal, Unicorns of Love Pentanet. O sea, es muy fácil, chicos. Tres equipos pegándose todo el rato, desde la tarde hasta casi llegada la noche, ¿no? Literalmente. Oye, y si hay algún despistado que diga que es esta movida, pero ¿por qué tantos partidos iguales en el mismo día? Recordamos que es eso, que el grupo A tiene solo tres equipos porque el representante de Vietnam, debido a restricciones del propio país por el coronavirus, no ha podido viajar a Islandia. Entonces, el grupo A se ha convertido en un cuádruple round robin de tres equipos y tenemos pues esta repetición constante del Royal Unicorns, Royal Pentanet, Pentanet Unicorns y así hasta que lo resolvamos. Pero lo dicho, las expectativas son que Royal no se deje ni un solo partido por el camino, que termine en este grupo 8-0 y ya que Pentanet y Unicorns on Love se apañen entre ellos, que también te digo, no hay un claro favorito porque a la ida ganó Unicorns de forma bastante solvente, pero a la vuelta ganó Pentanet también de forma bastante solvente. Sí, Unicorns on Love está haciendo una primera fase del MSI un poquito floja. Creo que
El tema de Vietnam, no sé si lo hablé con Champi, es que ellos pueden salir del país, pero al volver tienen que hacer 40 días de confinamiento para que, bueno, que el que haya vuelto al país, pues se aseguren, son 40 días, espectacular, se aseguren que, bueno, usted está limpio, puede volver. Entonces han dicho, bueno, chicos, no podemos ir, es lo que hay, ¿no? Ahí está, exactamente. Oye, vamos a ver las predicciones y ahora seguimos comentando lo de Vietnam. Hoy, la verdad, que no nos hemos calentado demasiado. Nadie confía en Pentanet, tío, es increíble. O sea, por favor, que ganaron un partido a Unicorns. ¿Qué es esto? Champi ha fallado bastante. Entiendo que le ha debido perjudicar quizá algún triple que se ha tirado. Pero está a 4 puntos de Twitter, ¿eh? Bastante diferencia. Twitter, ten cuidado, ¿eh? Porque Twitter gana bastante las predicciones, ¿eh? O sea, suele estar entre Twitter y Walk. Que es un tryhard de la leche, Walk. Twitter es muy injusto, Noah, porque si sale 55-45 y gana el 45, al otro 45 también le dan el punto. Es injustísimo. Oye, pero esto no vale, ¿eh? No me gusta esto. Quita Twitter de las predicciones. No me está gustando. Y yo... Claro, yo fallaría el Detonation Focus. Bueno, pero yo el Detonation Focus B lo fallaría todo el mundo, no sé, vamos, a mí que no me entiendo que los que has fallado todos lo han fallado todos. A lo mejor casi, te has casi equivocado en alguna. Bueno, no sé, la verdad. ¿Le diste a Maldives perdedor algún partido o algo? No, que va. No, con los turcos. Probablemente con los turcos pudiste fallar. Y no se me ocurre mucho más, pero claro, la Detonation fue espectacular. No sé si alguien puso Detonation solo por hacer la broma contra Downwon. Le pega a Champi, pero no creo porque tiene muy poquitos puntos. Nadie, yo lo pensé, ¿no? Esa mañana, dije, hoy me he levantado con ganas de poner Detonation Focus Me, pero dije, Noah, no te drogues. Y no lo puse. Mañana, puse, de hecho, Noah, se decide ese grupo, ¿eh? O sea, a partir de mañana creo que cada día de MSI es brutal porque queda grupo A y grupo B, bueno, grupo B y grupo C, y después ya la segunda fase, ¿no? Es muy loco porque al final el grupo este de Damwon se ha dado la vuelta de una forma que nadie se esperaba bajo ninguna circunstancia. Y te digo que como mañana Detonation Focus Me tenga un buen día, lo típico que hoy me he despertado fresco, hoy veo el LoL de una manera diferente, como resuelves todos los partidos de la vuelta en un solo día, puede darse una sorpresa. Cuidado porque aquí tenemos un triple, en ese grupo tenemos un triple empate con una victoria y dos derrotas. Sí. Es que se puede liar muy... No, mentira, porque la... Sí, Infinity ganó también a Detonation Focus Me. Infinity ganó. Sí. Lo que me he equivocado, Noah, es que el grupo es el martes, no el lunes. Mañana es Mad Lions, que también está bastante bien. El grupo de Mad Lions, hay que decirlo. ¿Por qué no es ABC? Pero... Es ABC, ¿no? Claro. Sí. Ah, no, es ABC, sí, claro. Es ABC. Mad Lions es el B, es ABC, efectivamente. El grupo de Mad Lions puede estar muy bien mañana y el grupo C tiene pinta que puede ser el mejor. Ya veremos. De hecho, creo que mañana empieza jugando Mad Lions. O sea, que si pierde el primer partido, se meten en un lío espectacular. Ahí vemos a Sipi, que está... Pero pedazo de chaqueta, bro. Sí, bueno, se ha acabado el toque de queda, mírale el tío. No ha dudado, ¿no? No ha dudado. Sacando las lentejuelas a pasear, hombre. Había que celebrarlo como si fuera Nochevieja. Así que yo, como si fuera Nochevieja, pues eso, me eché 35 rankeds, más o menos, y perdí. Bueno, bajé dos divisiones enteras. No pasa absolutamente nada. Aquí estamos viendo en pantalla, a los chavales de Unicorns of Love. Hicieron un mundial, Ibai, bastante espectacular. Épico, yo creo, para la región, teniendo en cuenta que pasaron a la fase de grupos por encima de Mad Lions, precisamente, que se quedó en ese play-in. Aquí estamos viendo a los chavales, Boss, Ananasic, Nomad, Lodic, que Gadget se piraba, y Santas, a Gadget que, bueno, le ha ido regulín en Europa, caía en semis del European Masters. Tiene que ganar a Pentanet y Unicorns of Love, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que tienen una oportunidad, o sea, solo tienen que ganar a Pentanet para estar en la siguiente fase. Es algo, Noah, bastante asequible, pueden estar muy bendecidos, ¿eh? Los unicornios, porque hay otros grupos en los que, por ejemplo, Infinity tiene que pasar por encima de Cloud9 o del campeón del mundo, o sea, que es muy, muy complicado, ¿no? Claro, aquí te has quitado al representante de Vietnam y dices, hombre, bastante asequible pasar como segundo de grupo, ¿no? A Royal, que los estamos viendo aquí, son intocables. No hay manera de hacer sangrar a estos muchachos que juegan cada partida como si fuera un quinto mapa de los mundiales. Aquí estamos jugando contra Pentanet, no pasa nada. Jugadita de nivel 1, te apretamos, dividamos entre 4 personas y en 15 minutos esta partida está solventada, que me quiero ir a solo Q a ver si puedo hacer que Flacket pierda 15 LPs, ¿no? Y fastidiarle el solo Q challenge. Es increíble cómo juegan estos chicos que estamos viendo en pantalla. Hoy se acaba, ¿no? El solo Q challenge. Creo que hay menos emoción que el año pasado. Va a haber una pelea entre Javier y Flacket. Diría que ya nadie llega a esa pelea porque Flacket ya llegó a estar top 11 del ladder de solo Q, top 10 incluso. No, top 8 llegó a estar. Era muy loco. Luego dropeó 100 LPs, ¿eh? Pero sí, es muy difícil que sea igual de emocionante que el año pasado porque Flacket le sacaba 200 LPs al segundo. Es que es muy loco. Piensa, Noah, la obsesión que está haciendo Flacket cuando empieza la Superliga con Mad Lions. Se ha jugado 600 rankeds aproximadamente, si no más, en 21 días. Es impresionante, ¿eh? Además,
Tengo que decir que esta offseason es particularmente fructífera para los chavales de la Solo Q por eso, porque hay un montón de jugadores del MSI metidos en la ladder, con lo cual es como, bueno, aquí estoy jugando una partida contra Xiaohu, jugando una partida contra Canyon, con Showmaker y con mil movidas. Y esto, en otra época del año, no lo tienes. Me recuerda cuando vinieron al Mundial en Europa, ¿eh? Barbecue ahí jugando contra Naehyun. La verdad que es muy, muy bonito. Pero Flake se ha encargado, ¿eh?, de quitarle la emoción al Solo Q Challenge, porque la verdad que lo ha reventado. Empieza ya el primer partido del día entre Unicorns Olof y Royal. Hombre, todo lo que es la victoria de Unicorns Olof prácticamente le clasifica para la siguiente ronda, ¿no? Porque estaría dando un pelotazo, se colocaría con dos victorias y doy por hecho que es absolutamente imposible que Pentanet pueda ganar al equipo chino. Creo que también es imposible que Unicorns Olof pueda ganarle, o casi imposible. Vamos a confiar en ese 1% de posibilidades. Esto lo comentábamos ayer precisamente en el Maldives contra Pain Gaming, que si uno de estos dos equipos, si Unicorns Olof o Pentanet, son capaces de arrebatarle una unidad de mapa a Royal, se aseguran prácticamente pasar como segundos de grupo. O sea, quiere decir, una victoria, ¿eh? O sea, de cuatro partidos que tienes que jugar contra ese equipo, ganar uno no es tan loco, teniendo en cuenta que es eso, son cuatro partidos al mejor de uno, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, una chiseada, una jugada de nivel uno, poder hacer snowball, etcétera, etcétera. La diferencia individual entre los jugadores es muy grande, la diferencia entre las regiones es un abismo. Hay 40 pisos de diferencia entre los recursos que puede llegar a tener Rusia como región y los recursos que tiene China como región en términos de League of Legends, pero un mapa, Ibai, si le sacas un mapa, vas a la siguiente fase. Y Royal, que de hecho viene con muy poquita presión, porque tiene que jugar hoy cuatro mapas, ganando uno están dentro y, bueno, ganando dos pasarían como primero. Da igual, ¿no? A pasar como primero como segundo, ¿no? Porque todos van a la segunda fase. O sea, me refiero a que no hay seeding ni nada, ¿no? O sea, que bueno, está un poco igual. Juraría que sí, que no, no significa nada. A lo mejor decidir el lado de la algo partida. Así, o, claro. No sé, sí, algo de eso. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque amenazaba con Ramón en ruedas, pero no, no va a ser. Va a ser Rumble, que se ha quedado abierto. Quizá uno de los mejores picks en este MSI. 67% de winrate y casi 70% de baneo para Rumble. Es una barbaridad, es muy raro que el Rumble se quede abierto, pero se ha quedado abierto, así como la Morgana, que de hecho no responde Royal con este pick de Morgana, sino que se quedan con Renekton y con Kai'Sa. La verdad que van bastante sobrados estos muchachos. Rumble, recordamos que además de la virtud de estar mega roto, lo puedes flexear hasta en tres posiciones, lo puedes llevar a top, a medio o a la propia jungla. Responden la Kai'Sa con Xayah, amenazan al menos con esta Xayah, que es una respuesta bastante, bastante normalita. Y ten cuidado con el Rammus, porque lo cambiaron. Sí, sí. Y es. Soy bastante coleguilla de Canecro y a él le encanta Rammus. Y desde el primer día del rework lo empezó a probar. En teoría tiene buena pinta, es decir, no tiene una capacidad de ganqueo muy guapa y en teoría limpia bastante decente. El tema es que, bueno, no parece que esté muy roto, porque si no estaría permabaneado, ¿no? Ya sabemos cómo son los torneos internacionales, que cuando descubren algo lo spamean, como es el caso de Morgana. Morgana jungla, que va a quedar en manos de Wei. Y Alistar para Unicorns Olof, Noah, 83% de winrate para Morgana. Está rotísima también, ¿eh? O sea, es que es muy, muy bárbaro lo que hace Morgana en la jungla, limpia, que se la espela. Y al final yo creo que esto también es lo que le pasa factor también al Rammus, a pesar del cambio, ¿no? Que no puedes compararte a nivel de limpieza de campamentos con los bichos que hay ahora sueltos en la jungla, con Morgana, con el propio Rammel, incluso con Udyr, ¿no? Que ya lo estamos viendo, que creíamos que nos habíamos librado de él, pero sigue apareciendo incluso en este parche 11.9 y limpia tremendamente rápido. Muy bien, Udyr todavía sigue siendo muy, muy viable. Lo lleva siendo todo 2021, ya ha llegado al MSI, quizá no tan fuerte. Bueno, quizá no tan fuerte, en verdad ha llegado parecido. Se le ha dado un poquito menos de prioridad, pero realmente no creo que haya cambiado muchísimo. De hecho, esta partida que está baneado, Nautilus también, un ban súper típico en esta segunda rotación de baneos. Orianna, que se va a quedar fuera, para el que a priori no es el mejor jugador de Unicorns Olof. Yo creo que Nomanz sí que es quizá un jugador cerca del nivel de poder estar en un equipo de LEC, ¿no? O sea, si tengo que elegir a alguien de Unicorns Olof, quizás sería él, aunque sí que es cierto que Europa, precisamente en medio, suele tener bastante calidad. Sí, la verdad que tenemos muy buenos medios en Europa y esos puestos están bastante cerrados a cal y canto, pero Nomanz es el que más destaca normalmente en Unicorns Olof, ya lo hacía el año pasado. Gadget, por ejemplo, ha optado por una decisión bastante arriesgada, que es salirse de una región en la que tenía prácticamente plaza asegurada para todos los torneos internacionales, como el MSI o como los mundiales el año pasado, y se fue a jugar en una RL. Estuvo jugando en Mousesport, si no me estoy calentando ahora mismo. Y de ahí a ver, ¿no?, si puedes acabar promocionado a la LEC, ¿no? Es un pathing por el que optan algunos jugadores de otras regiones, como puede llegar a ser Turquía o la propia región rusa.
Cuidado, aquí amenaza Royal con esta Leona para acompañar a Kai'Sa. Muy, muy, muy contundente. Al final, esta botlane de Leona con Kai'Sa, a partir del nivel 6 de Kai'Sa, es, bueno, apretas uno de los múltiples CCs que te ofrece Leona y Kai'Sa va volando. Es curioso lo igualado que está el League of Legends en general comparado con hace años, ¿no? Yo recuerdo que en las ligas grandes había una diferencia con las ligas regionales brutal. Gadget, un tío acostumbrado a ir a todos los MSI y a todos los mundiales, y la verdad que hacerlo muy bien y conseguir victorias contra equipos grandes, va al European Masters y no lo gana, ¿no? Donde, por ejemplo, estaba UCAM, pues prácticamente en su misma ronda, ¿no? Llama mucho la atención que un tío pueda estar en el mundial jugando contra SKT y luego el European Masters no lo gane. Eso hace años era impensable. Víctor para Nomads, ¿eh? Ahí está Víctor para Nomad, mago de control. Víctor también es un campeón que estamos muy acostumbrados a ver. Y cuidado porque pueden cerrar con este Nocturne. Sería, bueno, no sería para la jungla. Puedes intercambiarlo un poco con el Rammel. También te digo una cosa, Ibai. Vos no sería la primera vez que sacase este campeón, pero contra Royal, de hecho, ya lo hizo y no fue la cosa. Nocturne top contra Renekton, yo no sé cómo funciona el matchup. Sé que Nocturne top está bastante, bastante broken, pero precisamente contra Renekton, precisamente de Xianghu, hay que tener valor para hacerlo. Xianghu, que está haciendo una primera fase espectacular, quizá el mejor jugador de Royal. Entiendo que va a ser, aún así, Rumble jungla, ¿eh? A mí me está gustando mucho Rumble jungla en este MSI, pero realmente es un flex pick, así que van a decir lo que les apetezca. Sylas otra vez para Royal. Quiere decir… 100% win rate, ¿eh? Este pick de Sylas… no voy a decir lo que hace, pero es muy bueno, ¿vale? O sea, cada uno que interprete esta frase como le apetezca, pero quiere decir, tienes unas definitivas de locos para robar. La única, a lo mejor, que no te ilusiona tanto es la de Shaya, quieras que no, pero tienes el equilibrador, tienes la paranoia, tienes la tormenta del caos de Víctor, tienes la definitiva de Alistar que te vuelve súper rocoso, que te va a permitir hacer todas las virguerías del mundo. O sea, Sylas con la ulti de Alistar es, voy para adelante y no me puede matar nadie. Nah, es impresionante cómo draftea Royal, ¿eh? O sea, creo que tiene un draft súper equilibrado, una botlane muy agresiva, sobre todo con Leona. Muy fácil gankear para Morgana, teniendo a Leona en el equipo. Sí. Tienen a Sylas, un campeón que escala muy bien. Renekton para ganar una Silent muy, muy sobrado y más siendo Xianghu. Hombre, los unicornios no está mal, Noah, ¿no? Paranoia, Rumble, son ultimates con muchísima distancia para cazar a gente constantemente. Sí. Pero claro, tienes que cazar al campeón de la LPL. Igual te cazan ellos a ti, ¿no? Cuidado. Igual te cazan ellos a ti. No es una tarea fácil, desde luego. Sí que es verdad que es una composición, yo creo que con herramientas, ¿no? Con las semiglobales del Nocturne, con lo que decías tú, la iniciación de larga distancia que te da el equilibrador, pero al final yo creo que dependes, por ejemplo, de que Sylas, sobre todo, no se te vaya de madre. Imagínate una pelea con Sylas, la ulti de Alistar y el escudo negro de Morgana. No eres capaz de meterle ninguna habilidad de control y está por ahí pegando vueltas y dándole W a todo el mundo. Es una condición de victoria para Unicorns of Love. Que parece asequible, pero realmente teniendo en cuenta contra quién te estás enfrentando, no lo es tanto. O sea, creo que esta partida no la puedes jugar como le gustaría a los unicornios, en plan, para atrás y escalamos. Si le das margen a Royal, se van a fedear y te van a estompear la partida. Está siendo el mejor equipo, ¿no? Del MSI hasta el momento Royal. Es cierto que quizá ha contado rivales que no tienen una entidad grandísima, pero ya hemos visto a otros equipos como Dawn o el propio Mad Lions, que también han jugado contra rivales inferiores y han estado, bueno, literalmente a un golpe de perder, o en el caso de Dawn incluso creo que llegó a perder, no sé si inhibidor o torreta de Nexo, pero se quedaron con una que torre de Nexo. Muy cerca. Una torre de Nexo, una torre de Nexo y Mad Lions a dos golpes del Nexo. O sea, que estamos hablando de partido, un partido que vais a haber perdido perfectamente. Y Royal no es que haya ganado todo, es que lo gana todo al minuto 10. Y espérate, porque ya empiezan pegándose Santas, que se va a tener que ir para base. Se pone a vaquear en la cara de Ming. Ming no sé muy bien qué ha hecho. Un poco disrespecto aquí de Ming, que se ha metido el solo contra todo el equipo. Finalmente no va a morir nadie. No va a morir exactamente nadie. Ming, que creo que se ha subido esa Q, pero ha recibido bastante castigo, ¿no? Sí que es verdad que al final iba acompañado de Gala. Y Kai'Sa, cuando puede meterte todos los cohetes, o sea, cuando no se van a repartir con la oleada, hace mucho, mucho, mucho daño. Y aquí lo hemos visto, que incluso Santas lo ha pasado bastante mal. De todas maneras, un inicio de partida que no ha llegado a nada. Realmente ha sido más marcar el territorio, dejar ese guardián en la zona de los picuchillos para intentar traquear a Nanashik. Pero los chinos ya querían pegarse, ¿eh? Segundo 40, ya hay que hacer un poquito de daño. Siempre lo dice Champi, ¿no? Que Royal dentro de la LPL es uno de los equipos más pasivos, pero uno de los equipos más pasivos dentro de una macro fiesta ilegal que es la LPL, claro. O sea, totalmente. Al final, quizá es el 15º en tiempo de partida de una liga de 17, pero es una liga obviamente muy acostumbrada históricamente a tener muchísima, muchísima acción y un estilo sorprendente, ¿no? Para los europeos o norteamericanos. Sí, totalmente, ¿no? O sea, la agresividad de la LPL como región yo creo que ya es legendaria. Hemos visto cosas que, en general, si estáis acostumbrados
acostumbrados a ver la Liga China, no es raro del todo que se hagan un ace a level 2 por un bufo azul o alguna movida del estilo. O sea, yo les he visto pegarse por cangrejos con más fuerza que pelearse por el Baron Nashor, ¿eh? Que no se diga que el cangrejo no es el objetivo neutral más importante del mapa. Y en esta partida pues han empezado bastante fuerte también. De hecho, estamos viendo como Boss y Xiaohu también se han estado palpando la cara, la presión de top que era bastante importante. Boss que va a dejar un guardián aquí en la zona de los golems para efectivamente darse cuenta que Morgana pues ya los ha limpiado. Mientras decías esto, Noah, no te podía haber dejado mejor Krayin, porque ha tradeado el siendo nivel 1 contra Víctor nivel 2 y le ha ganado el tradeo fácil. Una cosa que es muy rara de ver en medio, como un tío a nivel 1 puede tradear contra otro al 2, excepto con sus islas contra Víctor, y le ha reventado el tradeo. Es como, bueno, estos tíos hacen lo que quieren. Cuidado en top, porque puede haber solo kill, pero también puede haber solo kill, efectivamente, ¿no? Le ha ganado el tradeo, te lo he dicho, a nivel 1 contra el nivel 2. Bueno, pues solo kill de Silas. Al minuto 3, buenas tardes, ¿qué tal estamos, no? ¡Madre de Dios! Es que además, estos últimos días, como estaba viendo el solo cuchales de Flagged y tal, en algún momento se cruzó con Krayin. Además, le tocó jugar medio, autofileado, y decía, ¿qué hace este pavo? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué me gana todos los tradeos? No man, se está haciendo ahora mismo exactamente la misma pregunta. ¿Quién es este pavo? ¿Cómo juega el Silas así? Sí. ¿Y por qué me gana todos los tradeos? Solo kill en la calle central, solo bolo para Krayin, que se pone 1-0. ¿Te acuerdas que decíamos, el Silas, que no se vaya de madre? Ya es tarde, ya se ha ido. 100% de winrate que tiene Silas, en parte también gracias a Krayin. Y al final, esto no ha demuestra un poco la diferencia que hay entre los dos equipos. Porque evidentemente en un League of Legends de maximísima calidad con equipos igualados, es imposible que Silas te haga esto. Sí. Nivel 2 contra nivel 3, subía a nivel 3 durante el intercambio y le mataba muy muy fácil, como si fuese un Alevín, ¿no? Es tremendamente loco. Date cuenta que ahora esto es muchísima ventaja para Krayin. Eso sí, al menos dentro del drama, ¿no? De lo malo que te ha pasado, no has quemado el flash. Al menos lo sigues teniendo. Porque si no mantuviese quemado ese destello, la línea sería literalmente injugable para él en los próximos 5 minutos. Y al menos, bueno, al menos tienes el flash para sobrevivir el siguiente intercambio. Pero ya estamos viendo que Krayin, lo dicho, Royal no tiene rival pequeño. Ibai, vamos con todos, seas Unicorns on Love, seas Damokia, o seas mi madre jugando al LoL. De hecho, en la top lane ha tenido una buena noticia. Le han sacado el flash a Xiaohu. Se lo ha sacado Boss en el 1 contra 1. Sí. Casi mata a Xiaohu, que creo que ha empezado un poquito de relax la línea. Nocturne también es muy, muy agresivo los primeros 2-3 niveles. Pero claro, Xiaohu ha sobrevivido, tenía el teleport. Y ahora diría que Nocturne le está más o menos controlando y congelando la línea. Está haciendo muy buena línea Boss. Sí, la verdad es que me gustaría ver un poco cómo está el estado de la calle superior. Porque parecía aquí que Boss no está friseando, pero sí que hay un slowpush bastante heavy. Cuidado, no manza aquí el camorreta, pero ya bueno. Y a lo mejor Krayin se queda sin flash. Krayin que va a tener que flashear. Está llegando Wei también. Cuidado con la cárcel, que puede ser kill. Cuidado con la cárcel, que puede ser kill. Tiene muchísimo daño Morgana. Y otra más para el equipo chino. Hay teleport de boss. Nivel 5 para Nocturne. Deberían acabar con su vida o no, porque va a llegar Leona, pero también está rotando a Santas. 3 contra 2 a favor del equipo de Unicorns on Love. Qué bien que lo ha hecho Alistar. Pero el flash de Ming también es perfecto para salir de la zona. Finalmente, 1-1. 1-2 en el marcador, pero los chinos quieren algo más. Saben que Santas no tiene destello. Saben que Alistar no tiene flash. Hay teleport a la espalda a favor del equipo chino. Imagino que Silas, efectivamente, quizá le quieren dejar la kill. Llega el charco de Morgana. Mira, déjate de historias, ya lo mato yo. 1-3 en el marcador, 1-2 al final para el equipo chino. Unicorns on Love que se había dado por contento, ¿no?, con ese 1-1 realmente, pero al final la cosa se ha alargado de más y Royal no solo se va a llevar 2 asesinatos, sino que además van a asegurar el primer dragón de la partida. La escaramuza se te ha ido de madre, Krayin que reaparecía en la fuente, tenía teleport y podía venir a seguir dando por saco. Ahora sí que aquí limpiando los picuchillos, porque ese dragón no lo puedes contestar para nada. Krayin además ahora ya es nivel 6, no manches nivel 5. Si te estaban ganando los tradeos por debajo del nivel, ahora lo que te va a hacer no está bien. Vamos a ver la jugada nueva, porque estaba bien, para el equipo de Unicorns on Love, sobre todo a partir de la rotación de Alistar, lo ha hecho muy bien Santas, Sí, lo ha jugado muy bien. Ahí ha encontrado un Noca que podría haber sido Noca sobre dos personas si no hubiese sido porque es Morgana la campeona de la que estamos hablando y el escudo negro, pues ha hecho sus cositas, ¿no? Boss muy, muy agresivo, al final con el destello hacia adelante, también Nocturne que no podía recibir aquí SCC y podía asegurar el asesinato. Te voy a decir una cosa, oye, Wayne no falla una cárcel de Morgana. Qué bueno es, güey. Sí. Le vimos el otro día también con Rumble, bueno, empezar como 7-1-14 la partida. Qué pena para Santas, porque la verdad, rotación buena, flash y combo perfecto, pero uno con escudo negro y la verdad que el flash de Ming ha sido también perfecto. O sea, al final no le ha servido para nada y de hecho se ha acabado muriendo, bastante desgraciado Santas en esta jugada. Quiere meter un poquito de presión en medio, viene Ananasic a intentar ayudarle con el push a Nomance, la top lane. Qué bien le ha venido a Renekton el teleport de Nocturne.
para este Río, porque se ha recuperado muchísimo de la línea. Recuperar creo que es un eufemismo bastante heavy. O sea, le ha pasado la manita por la cara. Ahora de repente le saca 20 minions a Vos, que va a recoger aquí la oleada en la parte de arriba, pero bueno, esta diferencia ya la tienes un poco para toda la vida. Al menos Vos se ha llevado un asesinato, ¿no? Que entre comillas dices, bueno, peor es morirse, pero te has llevado una kill que en realidad no pone, ¿no? No pone las cosas en tablas en la calle superior. Xiahou, por cierto, que además se ha comprado una preferencia después de un poco la jugada tan mala que ha tenido en la parte de arriba al principio de la partida, con lo cual en 66 minions cobrará 300 de oro que le pondrán todavía más por delante. Es impresionante la concentración del equipo chino, ¿no? Porque con un 4-0, habiendo pasado ya prácticamente de grupos, primer partido del día domingo, pero aún así siempre intentan no fallar, ¿no? Ya minuto 7, 2000, 3000 de diferencia, no hay ni un momento de relax, no hay ningún momento donde puedan throwear. Cuidado aquí, porque yo no sé si van a buscar el life, entiendo que no, solamente quieren la placa, no hay ningún jugador de Royal cerca. Se lleva la placa, Gala, que ya vemos que, bueno, pues le saca unos 400 de oro. Más 20 minions, más la placa, empieza a haber diferencia también en la bot. 200 de oro en la parte de arriba, 400 en la jungla, 700 en medio. Ya estamos viendo aquí que hay una bastante diferencia línea por línea, ¿no? Que al final, a lo mejor es un tomo amplificador, pero en términos de oro global es una suma de daño que tienes que tener en cuenta luego en los 5 contra 5. Divear no quiero que crean, no creo que quieran divear los de Royal al puro 2 para 2 en la parte de abajo, porque al final es Alistar también del que estamos hablando. Respeta al menos a Alistar, debajo de su torre, es muy complicado de divear este campeón. Shy además tiene la tormenta de plumas, tiene limpiar, no es un dive factible realmente. A Nana sí que aquí le acaban de spotear, o sea, te ha pillado la policía con las manos en la masa, ha intentado buscar un gank en la parte de abajo. Limpia un poquito de visión, pero es que no hay ningún objetivo para recoger en esta zona inferior, mientras que Royal se ha llevado un heraldo. Heraldo, muy gratis además, para el equipo de Royal. Totalmente. Y lo único que ha hecho Ananasich es lo que tú decías. Simplemente, bueno, ha intentado ganar la Boldin, pero lo tiene muy, muy controlado a nivel de visión. Es lo que tú decías, ¿no? Que por mucho que sean chinos, es absolutamente imposible divear, limpiar el salto de Shaya con la ultimate. Sí. Muy, muy complicado. Yo creo que eso sería una sobrada, aunque vete a saber, ¿no? Igual ahora a Ming se le cruzan los cables. Xiahou, de hecho, ha empezado a hacer un poquito de proxy farming en la top lane para meter mucha presión en el carril superior. Sale el dragón en un minuto y medio. Quiere controlar Wei el cangrejo. Vamos a ver si puede controlarlo, porque viene Rumble para intentar pararlo, pero el cangrejo se lo ha quedado Royal. Ananasic, que además tiene que flashear. Wei, que le chaseaba con los grilletes. La cárcel, que es muy, muy buena. Rumble, que va a caer. Rumble se queda totalmente stuneado. El equilibrador no es de Rumble, era de Silas, el primero que hemos visto. Le ha robado la ultimate Crying. Joder, que te maten con tu propio ultimate, no, es duro, ¿eh? Está feo, la verdad, ¿eh? Luego lanzaba Ananasic la suya de verdad, pero ya era bastante, bastante tarde. Date cuenta que Ananasic ha venido aquí a pelear el cangrejo, a pelearlo de que este cangrejo no te pertenece en ningún momento. O sea, puede parecer que sí, pero no es tuyo. ¿Por qué? Porque está Crying. Y si está Crying, no son tuyos los objetivos. Sandas, que se ha equivocado aquí con el combo y viene Wei otra vez. Qué rápido ha reaccionado Gala, es impresionante. La cárcel, que era muy, muy buena. Qué bien lo acaba de hacer el tirador chino para recolocarse. Saltas, que se va a morir. Que el paracaisa se equivoca ahora con la llamarada solar Leona. Qué bien lo ha hecho Lodic. Se ha equivocado Ming con la ultimate de Leona. 1-5 en el marcador. Cuidado con Ananasic, que no tiene destellos. Si las pega, una absoluta barbaridad. Flasea Crying, quiere salir de la zona. Se ha metido en un lío. Le van a chasear en este 2 contra 1. Debería ser kill muy fácil para el equipo de Unicorn Solovi. Por si acaso. ¡Qué liadita! No. A punto ha estado Silas de acabar con la vida de Nocturne. Bueno, a punto ha estado de acabar con la de Nocturne y con la de Rumble. Menos mal que Xiahou no estaba cerca, porque era una doble gratis para Renekton. Vamos a apreciar lo fino de la jugada de Crying, que se había metido hasta la cocina de la jungla de Unicorns of Love. Saltaba Vos con la ulti. Se ha esperado a Crying a que le salte para dashear al otro lado del muro. Le ha pillado con las cadenas. Se ha curado y casi lo mata en un 1 contra 3. O sea, vamos a hablar de que esto ya, o sea, es una verdadera locura. 2-2-1 para Crying, que a lo mejor se ha pegado una motivada bastante seria. Al final ha sido un asesinato que ha podido recoger Unicorns of Love, que estaba bastante, bastante bien, pero el lío lo tienes hecho. Al final ahora estás intentando conquistar esta zona del río. Ming lo tiene todo guardeadísimo. Y vamos a ver aquí la repetición, porque es una pena. Lodic ha recogido las plumas muy temprano cuando ha visto que Morgana venía, y después cuando has tirado la ulti no tenías nada para recoger. Y si hubiera tenido la E, yo creo que una kill se habría podido llevar. Esa es interesante para el equipo de Unicorns of Love. Y teleporta a la espalda. Alistar, que flashea, va a stunear a Gala. Gala, que está muerto. Podría ser Ming el siguiente. Xiahou, que aparece, está escondido en la hierba. Cuidado, porque Renekton tiene la ultimate disponible. Todo el equipo de Unicorns of Love en la bola y en la cárcel. Qué buena es. Y cuánto daño hace también el charco de Morgana. Xiahou, que se lo piensa. El que no se lo piensa es Wei, que se mete contra todo el mundo.
Sehun que también se mete. ¡Qué bueno es Wei! Va a sacar la kill. Cuidado que Sehun no tiene el ultimate. De hecho, le quedaban unos pocos segundos. Yo lo he visto mal. Esto es una liada. Cuidado, de Logic, ¿eh? Que por primera vez. Cuidado. No. No creo que Krayn pueda hacer nada. Sí. No creo que Krayn pueda hacer nada. Min que se vuelve a meter. Min que se va a morir. Doble que se lleva a Víctor. Y por primera vez en este grupo, Royal que pierde una escaramuza, pierde una pelea. 7-7 en el marcador. No había ultimate de Renekton, que la acabo de recuperar. Y ha sido absolutamente clave en esta jugada. Totalmente de acuerdo. Al final, Logic también ha tenido muchísimo espacio para poder pegar. No Man se ha llevado también dos asesinatos. Y creo que Royal ha subestimado, ¿no?, la capacidad de rotación de Unicorns of Love, que destinaba a toda la, a todo el mundo en bote. O sea, esto ha sido una fiesta de verdad de celebración de fin de estado de alarma. Vamos a ver aquí la repetición. Esto creo que no lo hemos visto. Ah, vale. Aquí sí que lo hemos visto. Se calentaban, amenazaban a Alistar debajo de la torre. Aparecía el teleport de Novanza a la espalda. Te has calentado, sinceramente. Eres Royal y te has calentado. Con Ultimate de Renekton mataban a todos, porque lo que hace Wei aquí es una barbaridad. Cárcel y charco sobre Rumble. Dos charcos. No se lo piensa, porque tiene el cronómetro y dice: voy con los grilletes. Si aquí Sehun tiene la Ultimate, es un combo increíble. De hecho, Sehun flashea con la Q, pero claro, es un Renekton débil. Totalmente de acuerdo. Y aquí Krayn parecía que iba a hacer estragos, ¿no? Con la ulti de Alistar, lo veníamos diciendo, al final, Silas cuando roba la ulti de Alistar aguanta muchísimo, dashea, parece que se va a salvar la vida, pero vos también se flashea y dice: mira, no vamos a permitir que te escapes. Y esto es una escaramuza buenísima para Unicorns of Love, sobre todo para Nomad, que se ha llevado dos asesinatos. Lo celebra el staff técnico de Unicorns of Love, y es que no es para menos. Hablábamos de que todos los equipos grandes de los otros grupos han estado sangrando, a excepción de estos, de Royal. Ni Ventanen ni Unicorns of Love habían conseguido ponerles contra las cuerdas. Y dices, ahora sí, no. O sea, que siguen, ¿cuánto oro por debajo? O sea, 3K, ¿qué ha pasado? O sea, van 3K. Pero por lo menos han perdido una teamfight, ¿no? Algo es algo. Dirá Shippy. Aquí Boss, que se va a morir, no tiene el destello, no tiene absolutamente nada. Último golpe, kill, que se va a llevar Silas. Krayn, que va volando, ¿eh? 4 kills ya para el bueno de Silas. Bueno, era un poco, Noah, el resumen de lo que es este grupo. Sí. Ganas una teamfight y sigues perdiendo por 3.500 de oro, pero te abrazas con todo el staff porque lo que has conseguido pues es increíble, ¿no? Totalmente de acuerdo. Boss bastante sobreestimando sus capacidades a la hora de defender esa torre que estaba aún básico de caerse. Eso sí, Unicorns of Love quiere sacar esta torre de tier 1 de la parte de abajo. Deberían ser capaces de hacerlo, teniendo en cuenta que está Ananasic en la jungla, Nomad en la jungla, Santas aquí poniendo el pechito también por Rodic. Esta torre debería terminar cayendo, y Ming, si quiere defenderla, a lo mejor se está flipando bastante. No, o a lo mejor creo, el que se ha flipado. No me lo creo. Pobre Ananasic. Pobre Ananasic, que venía como para meter presión, para tirar la torre, y ha dicho a Ming: pero amigo, que somos Royal. Qué pena, ¿eh? Royal va a seguir, o sea, Unicorns va a seguir sin tirar una torre a Royal. No es fácil, ¿eh? Tirar una torre a Royal, no. Es casi motivo de celebración, ¿eh? Otro muerto, espérate. Que a Noman le han cazado ahora. No tiene el destello disponible, pero ¿dónde te has metido? ¿Mata? Noman quiere rascar la kill al menos. Uno por uno. Ni tan mal, pero claro, le das la quinta kill de la partida a Silas. Que no se te vaya así las de las manos, ¿no? Bueno, se te fue a minuto 3, ¿no? En el momento de la solo kill ya era muy, muy tarde. Y es verdad, o sea, quiero decir, Royal defiende aquí las estructuras con absolutamente todo. Esta torre debería haber caído en favor de Unicorns of Love, pero estaba Ananasic sentado literalmente en un ward de Royal Never Give Up, y se lo han castigado muchísimo. Krayn, que por cierto, recogía la ulti de Nocturne en el dive de arriba. O sea, ha venido con toda la ulti de Nocturne, sí. Se ha reseteado, ha venido, la ha tirado y te ha hecho el lío 100%. Krayn, aquí lo tenemos, haciendo llorar a los chicos de Unicorns. ¿Le parece 5 kills para Silas al minuto 15? Es una absoluta barbaridad. Solo kill que, como tú decías, ha conseguido en el nivel 3. Zonias, que acaba de completar Morgana. ¿Qué partida tan difícil tiene Ananasic? Está muy por detrás, nivel 9, y tiene que jugar contra la hoja del Zenith de Leona y contra Morgana. O sea, cada E de Leona o cada cárcel de Morgana es kill instantánea sobre Rumble, que puede acabar 0-9 esta partida. De hecho, me parece bastante valiente, siendo un carry móvil, jugar esta partida sin limpiar, por lo que tú comentas. Las cadenas de CC son de las más duras, yo creo, que te puede dar este juego. Una jaula, una E de Min, significa 5 años de cárcel, como mínimo, y aquí no hay tarjetas del Monopoly que te terminen sacando. Tienes que tener un fajín de mercurio, un algo que te quite todas esas cadenas de control, porque de verdad es que es muy difícil. O sea, ni las mercuriales te van a salvar de lo que te pueden hacer Wei y Ming. Por lo menos, no, así que estamos viendo en Unicorns of Love un poquito más peleón, ¿no? Se han llevado casi una torre, un dragón, han ganado una pelea. Estamos hablando de un equipo de Royal que las anteriores partidas a este minuto pues podía ir ganando fácilmente por 8.000, 9.000 de oro. Ahora son 5.000. Parece que al menos hoy han conseguido pelear un poquito más. Eso sí, segundo heraldo de la partida para Royal. El primero ha sido un desastre. Se les ha acabado el tiempo y lo han tenido que tirar en base. Ya, Wei, imagino que este lo va a utilizar mejor. Min, que también está rotando a la calle central. Tienen ganas, ¿eh?, de tirar esta torre. Los chicos de Unicorns of Love saben que es una torre que está tocada.
y una torre contra Royal no está nada mal, ¿eh? No, está, ve, sí, let's go. Se celebra también. Poquito a poco, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Esa torre ha peleado más. Dios santo, ha estado ahí media hora a uno de vida. Ese heraldo en manos de Royal debería significar torre de medio, una torre que por muy Royal que seas, es muy complicada de tirar cuando está Víctor defendiéndola con toda la limpieza de oleadas que tiene ese campeón. O sea, date cuenta de lo fedeado que va Krayen, date cuenta de la abrumadora superioridad de Royal de ver que va, pero la torre de medio, si la defiende Víctor, se te hace muy, muy, muy cuesta arriba. Ahora con el heraldo debería ser capaz de llevártela, ¿no? Como mínimo dejarla a dos de vida y con el siguiente push asegurarla, ¿no? Ahí está ese heraldo, Ananasic, Santas, teleport de Nomad, creo que es precisamente la calle central para limpiar la oleada y que no se la tiren ahora. Bueno, pero no va a haber, no va a haber manera, ¿eh?, de defender esto. El heraldo que pega el cabezazo se va a quedar a un golpe. No, se va a caer finalmente. Torreta para Royal, como tú decías, muy importante, ¿eh?, abrir el carril central frente a Víctor, sobre todo porque Nomad con la tontería va bastante fedeado, ¿eh? 4-2-4 para Víctor. Ya con ese Liandry terminado, no está nada mal Nomad. El tema es eso, que es un carry inmóvil, sin limpiar, sin fajín, contra una Morgana y una Leona muy, muy por delante. Ese es el problema, ¿no? Que al final si te dan un CC te van a dar 50. Tiene mercuriales, pero no creo que sea suficiente para nada. Lo que creo que es muy relevante es ese orbe del olvido chiquito que hay en el inventario de Nomad, esas heridas graves que son extremadamente importantes contra un Krayen que va muy fedeado y contra Xiaohu, que al final está en Remington y también va con ese chupasangre. Así que las heridas graves tienen que aparecer muy, muy, muy temprano. Bueno, Dragon que asegura el equipo de Royal y a pelearse. Madre de mi vida lo que acaba de hacer el equipo de Royal Silas, que encima ha robado la ultimate de Alistar y puede tanquear todo el daño que le apetezca. De hecho, se mantiene con vida y tenía todavía el cronómetro disponible. Kill para Gala, 2-0 para el equipo chino, que además ha llevado el dragón. Silas, que quiere más, flasea con las cadenas, va muy sobrado y doble que se lleva Gala. No pueden hacerse el Nashor porque no ha salido Noah, si no sería gratis para el equipo de Royal. 3-0 para ellos, más el dragón y encima doble en Kai'Sa. Ya se ha roto el marcador de oro, Ibai, ¿eh? Ya está. 37 casi medio para Royal, apenas no llegan ni 30. Unicorns of Love, ya se ha roto el marcador de oro definitivamente en favor del representante chino. 4-1 para Gala, 6-3 para Krayen. De verdad, o sea, todas las peleas le salen bien. No me han muerto con destello. O sea, vamos a ver aquí la repetición porque lo tenían muy, muy claro. Era como, vale, aquí está la ulti de Alistar, me meto, tal. Ha habido un Equalizer que ha sido bastante prometedor. Se metía wayzoneado también con los grilletes del alma. O sea, el trabajo que hace Way en las peleas grupales, yo creo que no lo estamos valorando lo suficiente. El espacio que te genera Morgana simplemente con la R y porque nadie puede bajársela. La ulti de Alistar en Silas, creo que quizás de las ultis más rotas que puede tener Silas en todo el juego, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Yo no sé si hay alguna mejor. Evidentemente hay ultis muy suculentas, pero la de Alistar yendo por delante y con cronómetro, literalmente Silas se convierte en el más tanque de la partida con diferencia. Y el más que pega también. O sea, lo claro, hace, y aparte, no, y encima es eso. Ahí vemos el daño que ha sido el que más ha pegado, ¿no? Muy fácil para Royal, ¿eh? Dragón, sí. 3-0. Y era Nashor, lo que pasa que es que no ha salido. O sea, a Royal a veces le pasa esto. Va tan rápido la partida que no tiene nada que hacer, ¿no? Totalmente. Hay ultimates en el juego que son muy injustas porque casi le vienen mejor a Silas que a ti. En plan, tu personaje, rollo. Siempre me acuerdo de la definitiva de Nico. Uy, aquí tormenta de plumas por parte de Lodi. Buah, es que el Minga metía la ulti literalmente con el centro de la misma. Pero la ulti de Neko, que es el área esta que salta y mete un stun. Sí. Neko al final no tiene gap closer y le cuesta mucho meter una buena ulti de esas. Es muy dependiente del flash, pero Silas la roba. Bueno, tiras para adelante y ya está. Y metes la ulti a 5 personas y te haces la fight. O sea, es muy injusto. Y encima es una ulti de Alistar ya no en un Silas, sino en un Silas fedeado, ¿no? Claro. Que evidentemente el daño que tiene ya lo hemos visto. Puede hacer 2, 3, 4K de daño, escudo, se cura, dashes. Es una locura. Es como si Alistar de repente se convierte en un carry loco en una pelea. Sí. Muy, muy bien, Royal, ¿eh? La verdad, me gusta la seriedad con la que afrontan las partidas. Cometen muy poquitos errores. Oye, no hay Nashor, no nos podemos volver locos. Hemos ganado 3-0, pero nos tenemos que ir a base, no queremos arriesgar. Y ahora están en un punto muy, muy dulce. Está casi en el tercer ítem ya Kai'Sa, ¿eh? Mira, sí. Gala, en qué momento está. Yo no sé qué estadísticas lleva en esta primera fase, pero está farmeando KDA como un campeón, ¿eh? Bueno, no te voy a decir qué es lo que toca por el grupo en el que estás, pero un poco ayuda, ¿no? Al final, ser tan superior en términos de habilidad individual a todos los demás ADCarries, a todos los demás jugadores de tu grupo. Bueno, y ahora sí, Royal, minuto 21 de partida. Han tardado un minutito, ¿eh?, en venir al Nashor. Vienes aquí, te lo haces, no te lo va a contestar absolutamente nadie. Si viene Hugo a pelearlo, acabas por medio. Y bueno, Krayen que se lanza hacia adelante, las cadenas no han sido buenas, pero allá que va.
Yo no sé muy bien que estaba buscando Santas y encima mira el flanqueo de Renekton. Va a estar con el Dominus contra todo el mundo. Renekton que se mete prácticamente en el 1 contra 3. Xiaohu lo está intentando, diría que no tiene cronómetro. Xiaohu que se va a morir ahora. Cuidado con Royal. ¡Ojo! Esta teamfight puede ser buena. La cárcel que no impacta. Ananasic que se muere. Santas que quiere volver a la pelea. Buen cronómetro, buen Zonias. ¡Qué bien, Santas! Muy espectacular, Santas. ¡Qué bien que lo ha hecho! Esto es teamfight para Unicorns on Luffy Shutdown. Que se ha llevado Xayah Ming que también se va a morir. Ese teleport no lo entiendo. Ese teleport no lo comprendo. Crying que tiene que irse, tiene que correr. 12-14 en el marcador. Unicorns on Luffy dándole un poquito de salsa al partido. 12-14 en el marcador, pero sigue habiendo casi 7.000 de oro, de ventaja para el equipo chino. Se van a llevar otra torre. Los chavales de Unicorns of Love, la torre de Tier 1 de la calle superior que va a caer. Krayin que venía con el teleport, más soñador que otra cosa, intentando, bueno, soñando que Ming aguantase el daño, pero han quitado... Han quitado todos los Nashos menos el de Krayin. Esto es muy importante, para Unicorns. O sea, puedes alargar la agonía otros 5 minutitos. Me ha sorprendido, el flanqueo de Xiaohu. Era muy porque bueno. Mira, Noah, tal y como venía Xiaohu, parecía una triple para Renekton, pero no ha matado a nadie. Es que aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Ludwig le ha pegado muchísimo, Sandas ha hecho un muy buen trabajo de peel, recoge Chaya las plumas, lo deja clavado en el sitio. Mucha cadena de CC, la verdad, aquí la que ha hecho. Y Ananasic, bueno, se volvía de oro, pero el lanzallamas que seguía funcionando, al final terminaba muriendo. Güey, que de verdad, no falla una jaula, los grilletes siempre son muy buenos. Y en ese choke point parecía que era muy prometedora la teamfight para Royal Never Give Up, pero al final han terminado muriendo. Es muy importante esto para Unicorns of Love, que a pesar de todo sigue muy por detrás en oro. Lo más importante yo creo que es el shutdown, ¿no? En Xayah que se ha llevado, que va a permitir, yo creo, que Lodi pueda casi conseguir ese tercer objeto, que va a ser un recuerdo de Lord Dominic. Cuidado con Xayah, que lo está buscando, ¿verdad?, en el uno contra uno. 4-0-4, efectivamente, poca broma con Lodic. No está mala la partida de Unicorns of Love. Quizá un poco lo que esperábamos el primer día, ¿no? Que perdiesen, pero que hubiese algo de salsa. Al final, Unicorns of Love es un buen representante realmente de las regiones, entre comillas, wildcard. Y lo estaban haciendo muy mal en el MSI. Santas, eso sí, también te digo, se va a morir, ha sido cazado. Kill que se va a quedar, ¿quién? Kill que se va a quedar. Silas, otra vez, y esto va a ser dragón gratis para Royal. Silas que lleva 14 páginas de su libro leído, ahí lo tenemos, ese robo almas de Menhai en el inventario del midlaner de Royal Never Give Up, el tercer dragón que va a acabar, inenarrablemente para ellos, que es que encima te salía el mago océano, así que vas todo sobrado haciendo esto y encima te sale el mago océano. Yo que sé, tener un poco de vergüenza que te salga un arma, yo que sé, de nube. Y aún así, yo creo que tampoco me ilusionaría, Ya, no, pues sí, si encima le sale el dragón de Ocesa, el alma de Océano, imagínate, no tiene ultimate, no tiene ultimate, Lodic la había utilizado antes, va a sobrevivir aún así Lodic, eso sí, segunda torreta de medio para el equipo de Royal. Ananasis que lo va a intentar con el equilibrador, es buenísimo, qué bueno el ultimate de Rumble, pero no le sigue nadie, van ahora directamente a focusear, si no me equivoco es así, la escudo porque se va a dar la vuelta, el equipo chino Gala que consigue la kill sobre Boss, Lodic que saliendo a la cabeza, se acaba de suicidar para intentar matar a Gala, 2-0 para el equipo chino, Xiaohu que viene, va a acabar también con la vida de Víctor Nomanz, que se va para el pozo y doble para Silas. Esto podría ser la victoria. ¡Cuidado, la tormenta! Ahí está. La tormenta que al menos va a acabar con Ming. Yo creo que no sé si va a ser victoria. Diría que sí. Porque sí, los tres carries de Unicorns of Love están muertos. Totalmente. Esto debería ser victoria ya para Royal Never Give Up a través de la calle central. Krayin que amenaza con las cadenas y parece que se van a retirar. Respetan también bastante las posibilidades de Unicorns of Love. Es que es verdad que aparece vos en 10 segundos, pero yo que sé. Una torre en eso yo creo que, sí, no, que te llevó. Yo creo que tiempo no les daba y menos con Alistar, pero sí que que quizá pueden haber apretado para una de Nexo, pero es una tontería, ¿no? Porque esa fila al peligro de Throw se lo toma con mucha calma el equipo de Royal. Sí. Nada, teamfight muy fácil, Aparte, de repente, Walt y unas desconexiones. Mira lo que ha hecho Lodic. Ha habido un momento, Noah, bastante más tarde aquí. O sea, esto es hace un rato. Pierde la cabeza por intentar llevarse el shutdown de Gala y es que literalmente se suicida, Ahora lo vamos a ver. Exactamente. Es que Unicorns of Love a veces es como que parece que está muy desorganizado en las peleas cuando los 5 contra 5 le han ido muy, muy bien. Aquí Boss decide lanzar la definitiva hacia la calle central cuando el equilibrador que había lanzado a Ananasic yo creo que era bastante, bastante prometedor. Parecía que se habían escapado, pero yo creo que podías haber hecho tiempo para tu equipo ahí en ese cuello de botella en el que se haya podido abusar muchísimo de las plumas. Y ahí está lo que decías, ¿no? Acaban muriendo los carries de Unicorns of Love, los chavales de Royal. Por favor, no os riáis de los muchachos que están haciendo lo que pueden, Sí, sí, pasándoselo bien, ¿no? Disfrutando sobre todo Krayin, ¿no? Al final lleva 9 kills con Silas y, las que le quedan todavía. Realmente está muy sobrado. 24 páginas del Mehai para él. 2 ítems y medio con el Zonias. Veremos en qué convierte ese tomo amplificador. Tienen el alma de dragón en menos de 3 minutos. Yo no sé si la van a necesitar. El Nashor en 1 minuto y 10 segundos. Entiendo, Noah, que al final van a esperar a estos objetivos como mínimo al Nashor, ¿no? Sí, totalmente. Supongo que dices, bueno, más vale asegurarse. Al final estábamos comentando, ¿no? La limpieza de oleadas que podía llegar a tener Wall con ese Víctor, los rayos láser, etcétera.
etcétera, Shaya, que también hace su trabajo, ¿no? Limpiando waves, y dices, bueno, mejor asegurarse que ponernos a divear en las torres de Nexon a una Alistar que puede llegar a ser bastante, bastante complicado. Pero la partida está totalmente torcida, o sea, hay que ser realistas en la vida. Hay más de 10k de oro en favor de Royal Never Give Up, y esta partida tienen que, o sea, tiene que throwear la Royal 3 veces, para perderla. Pero por lo menos hemos visto algo de acción, ¿no? Sí. Unicorns of Love, 13 kills. Al final hay tanta diferencia, ¿no? Para el que nos está escuchando por primera vez, que prácticamente con un equipo de plante un poco de cara, pues ya nos alegramos. Estamos en un grupo en el que está todo súper desigualado. En el grupo A, donde Royal ha ganado todo muy fácil. Diría que este es el partido que más les está costando, al menos por minutaje. Pero la diferencia es abismal. O sea, es que estamos viendo un tío en medio con 24 cargas del Mejai. ¿Sabe lo que te quiero decir? Y 3 y 3 terminados. Es que es muy loco, ¿eh? O sea, quiere decir, además, hablábamos de la cadena de CC que tiene Royal, y para hacerla todavía más heavy, o sea, si las ha buscado esa escarcha eterna, o sea, es muy injusta la partida ahora mismo para Unicorns of Love, que como comentan, un solo error, o sea, si eres un carry de Unicorns y te pones el pie en un píxel donde no tiene que estar, te van a caer 55 CCs y te vas a morir, porque no tienes un cochino fajín, bro, hazte un fajín, hazte un fajín, bueno, no tú tienes limpiar. No tiene nada, ¿no? Lodi, que es el único, como tú dices, que puede sobrevivir. Tiene el limpiar, la ultimate. Pero cuidado, porque encima era una baiteada. No han ido por el Nason, la llamarada. Solo no es muy mala, Santas, que entra perfecto. Qué bien que lo acaba de hacer Unicorns of Love. Pero Wei tiene disponible todavía el Zhony, Skysa, que se ha llevado la vida de Victor Leona, que ha caído Morgana también. Y Shaya, Lodi, que en este caso que se muere. Y se juega muy, muy fácil para acabar con Ananasi. Ahora sí que va a ser victoria para el equipo de Royal. Doble que se lleva el top laner chino. Doble que se lleva Crying. El mid laner chino, que acaba con 11 kills esta partida. Royal, ¿qué pasa a la siguiente fase del MSI clasificados matemáticamente ya con este 5-0? No podía faltar el campeón chino en el stage final del MSI, que empezará este mismo jueves. Calle el Nexo y Unicorns of Love Noah a seguir peleando. Bueno, ahí estaba, ¿no? Hablábamos de desposicionamientos, pues ha estado buscando trufitas muy, muy cerca del equipo de Royal Never Give Up. Victoria para el equipo chino, que como tú decías, no se van a perder al final el Rumble Stage de este MSI 5-0. Ahí lo tenemos en el grupo A. Al final las expectativas son que Royal no pierda ni un solo partido en este grupo, y de momento van pues exactamente por ese camino. Ahora viene el verdadero desafío de Unicorns, Ibai, porque se van a enfrentar a Pentanet, que es su verdadero rival directo. Bueno, ahora creo que, no sé si juega ahora contra Pentanet o juega el Royal Pentanet. Google Pentanet ahora mismo. Ahora es el partido que importa para Google. Bueno, es el partidazo de este grupo, ¿no? Al final, los dos pueden ser bastante malos. Sí, pero es que tiene que pasar uno. O sea, porque son tres. Por lo tanto, entre Unicorns of Love y Pentanet va a haber uno que sí o sí va a estar en la fase final del MSI. Pausa y volvemos con el segundo del día. Hasta ahora, chao.